Bueno. Heavy rock. Nos tenemos que casi ir ya. Hemos pasado. ¿Cómo no? Oye, nos vuelves a invitar, ¿no? Otro día. Otro día venimos, pero a tope ya. A tope. Mira, si quieren venir la semana que viene. Bueno, mira, el 10 de julio, de fuera de broma, ¿sí? De momento no tengo a nadie para... Es una semana antes del Camp Mercader, creo que sí. ¿El 10 de julio? ¿Cuánto queda el 20? Sí. Sí, claro. Pues podemos repetir. Sería un caso inédito en la radiofonía... catalana, española, mundial. Brutal. Universal. Universal. Seríamos como Will Smith para el hormiguero. Más o menos. Una pregunta, así que nunca le hice a un metalero, a alguien que tenga una banda de metal o gente que lo juegue, es que ¿creéis en los extraterrestres? Mira, yo solo voy a hacer una declaración. Toma. Sácate la ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Es un ovni abduciendo una vaca y pone llevadme a casa. Clarísimamente creo en los ovnis. Resumen, las vacas son aliens. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Pues por gilipollas. Mismo, porque... Dejando a un lado los comentarios de mi querido amigo Alejandro, pues porque siempre me han gustado el tema del misterio, la ufología, todo lo que se ha investigado. O sea, tenemos alguien en la materia ufológica, sí, en esta banda. Yo estoy dentro también, ¿eh? Bien, bien. Sí, estamos todos. Aquí, todos. De hecho, ¡ay, Dios! Pero solo me critican a mí porque lo llevo tatuado. ¿Hay alguna canción? Todavía no, creo que no. Sí. Ah, sí, coño, Skyline. Sí, sí. Es de la invasión de los putos también directamente y la resistencia. ¿Está en este disco o no? No, en el anterior. En el anterior. Qué bueno, tío. Pasa que el tema de los aliens, la temática está muy utilizada, sobre todo en música de... Un abrazo para los Manking Green, vuestros hermanos. ¡Manking! Ya, les dejamos ese tema a los compañeros. Es un tema, ¿no?, que da un poco para... Hay muchas bandas únicamente inspiradas en la temática. ¿Habéis tenido algún encuentro cercano de tercera fase? Que no sea con un muchacho raro en un lavabo. Que nosotros creemos que son enviados, son gente que... El Dio, por ejemplo, este es un enviado. No, puede ser uno que viene a reclutar gente. Puede ser, o sea... Que entra a jugar fútbol. Yo te juro que... A ver si alguno juega, mueve la mano. Claro. La mano. La historia es, el futbolín es la técnica de la sonda que luego te meten por el rec. ¡Ah, ganas al Dio, te vas para arriba! Ahí está. ¿Alguno de aquí fue sondeado rectalmente? No, gracias. Pero tiene ganas de que lo sondee. Yo sí, yo. Pero por aliens. Sí. Pero por aliens. A mí me ha metido por aliens. No. Por aliens no. Por aliens no. Por alguien no. Por aliens. Por aliens. Por aliens. Por alguien quizá. Por alienígena no me han sondeado todavía. Todavía nada. Todavía. Otra cosa, bueno, eso ya. ¿Qué experiencia has tenido tú? Eso lo prefiero más. Para el 10 de julio. Eso para mí, para el señor cuando me muera, cuando me confiese, ya se lo cortaré. Está bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos minutos. Mucho. Queda esa invitación para el 10 de julio. Lo hago público aquí, queda esa invitación. Sería caso único que una banda, pues siempre... Cada año yo hago un especial de Camp Mercader, vienen todas las bandas, todo, pim, pam, pum. Muchas no quieren venir, otras vienen, otras no hablan, pero otras no te dan bola. Hubo una vez un grupo que hacía una banda a tributo, que dice, no hacemos entrevistas, no voy a decir que hacían un tributo a una banda llamada Metallica, pero, y me dice, no hago entrevistas. No le pude hacer entrevistas ni en la radio, ni en el festival. Bueno, ¡qué amargo! Oh. Son como señores feudales. Pero que son metálicas. Claro, tú eres una banda tributo, por lo menos. Bueno, a ver, pues, yo soy un jefe fiel, pero no soy jefe fiel. Mira, justo hablando de esto, nosotros no nos... La última vez lo hablamos porque hace poco tuvimos una entrevista escrita. Pero es que no nos gusta la entrevista. ¿Cómo se hace la entrevista? Es una mierda. Es que además te llevas a hacer deberes. Es un trabajo de final de curso. No mola eso. Tienes que estar ahí una ¿Le hora puede ahí. Mandar audios? No. Tienes que transcribir tú, además. Claro. Es que además era una entrevista escrita al cantante de We Exist y Vended. Únicamente a él. Espero que esto no lo escuche. Si no, una liada. Porque de una entrevista escrita y le digo, mira, te mando audio. Yo no puedo andar escribiendo. Es un palo, o sea, a nosotros nos gusta mucho esto de estar
el cachondeo, tío, tío. O una videollamada, aunque sea. O sea, el tema es hablar. El tema no es que me mandes para estar dos horas trabajando en mi casa, luego escribiéndote una carta, tío. Sí, como si fuera la escuela secundaria. Claro, ¿no? Eso es, no, venimos aquí, nos tomamos más cerveza, nos contamos la historia del tío y de el Tracañuela y. Es lo más interesante que han contado hoy. La verdad que gracias, sí. Gracias, tío. Bueno, y las ondas del colega. Las ondas. Las ondas de alguien. El siguiente capítulo. Eso, yo eso aún no lo he contado. Esa es una gran canción, yo le digo, no sé, bueno, en inglés, ¿cómo sería sondas de alguien? ¿Sondas de alguien? En inglés, ¿cómo sería? Somebody's sondas. Sondas son mystery. Es una canción buenísima, ¿eh? Que para apunto, ustedes... Me la apunto, mira. Sí, sí, después de Aguántele o carajo, sondas... No, sonda, a secas tú. De, sonda. De hecho es un nombre guapísimo, un tema instrumental. Sí, sí, sí. Sonda. Sonda. Bien, también da para nombre de grupo. De hecho, nos cambiamos el nombre. Sonda Anal, a partir de ahora, ¡vamos! ¡Vamos! Somos con Sonda todos Anal. Ustedes, Sonda Anal, en directo. ¡Buenísima! Pues bueno. Bueno, aquí, Saquiel, mira, se está. ¿Te estás durmiendo? No, 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 tiene la tarjeta de metro sacada ya, porque se va, se pira el metro. ¿Tiene, cargado el revólver para pegarse un tiro después de este programa? Sí, más o menos, más o menos. Saquiel, un abrazo gigante. Tu huevo, niño, a saco ahí. Un aplauso ahí. Un aplauso para Saquiel. Y nos vamos nos vamos a ir con una canción de este gran grupo. De Sonda Anal. Te digo tío. Una que no. La última no. La última no, las que quedan las demás. No, hay otra que no ha salido tampoco. No hay sé. Una hay una que no ha salido, de hecho podría ponerla la que no salió. Venga, Mira, pon la 3. Buah, aquí el nombre, mira. A ver, dilo el nombre, a dilo ver. Dilo tú. A Pale Horse Named Humanity. El caballo pálido llamado humanidad. Con todos ustedes. La 3. La tenemos ahí. Ah, que no la tiene. Que no la tiene porque está en Spotify. Está en Spotify. Pues no, pues no la tienes. Pues ponle a la Hope, ¿no? Ponle a la Hope, que esta es la séptima. One Last Hope. Esta es la single. One Last Hope. Lo tenemos aquí, él ahí. One Last Hope. La última esperanza. Pone Last Hope. La tenemos ahí. Ahí bueno, chicos, agradeceros mucho por estar aquí. Con huevo. Muchas gracias, niño. A ti por invitar. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Los espero el 10. Ahí estamos. Era la invitación abierta. Era la invitación abierta. Después si me contarás tú si la sonda de alguien estuvo presente. Tú a ver qué contacto tuviste ufológico. Tú qué peluquero usas. Ah. Tú si vas a cambiar de piercing. Y tú... Y has conseguido peluca. Nos vamos y nos vemos en el próximo programa. Aquí nos vamos escuchando esta gran banda que es Way Exist Even Death.